A una semana de que el gobierno anunciara la suspensión de la fiesta de la Tirana 2022, aún se oyen voces críticas respecto de la decisión gubernamental. No obstante, algunos dirigentes políticos de la coalición de gobierno salieron a respaldar la medida, señalando que no había otra opción. Entendemos que es una decisión muy difícil. Porque es una tradición demasiado arraigada a la comunidad tarapaqueña y eso a todos nos afecta, además que no solo tiene impacto sobre, digamos, la tradición propiamente tal, sino que además hay otros sectores que están vinculados, como el turismo, el comercio, pequeños comerciantes que también trabajan durante la realización de la fiesta de la Tirana. Se hizo bastante esfuerzo desde que se asumió. Se empezó a hacer todas las condiciones posibles, tanto económicas como sanitarias, y justamente los dos últimos informes que emanaron del Ministerio de Salud y que fueron en conjunto con la región, señalaron que aquí hay una crisis de tema respiratorio, y es un tema muy fundamental que digamos, fue un factor clave para poder suspensión. La decisión que adoptó el gobierno y que fue avalada por el delegado presidencial de Tarapacá no fue recibida con beneplácito por todos los sectores. Sin embargo, damos nuestra apreciación como partido político, particularmente desde Revolución Democrática, es que es la decisión correcta, a pesar de ser difícil, es la correcta, porque efectivamente fue tomada bajo criterios técnicos. Hay antecedentes técnicos y científicos que respaldan esta decisión. Hay un sistema saturado de salud, estamos en cifras que no son las más adecuadas, un nivel de vacunación que no es el que esperábamos tener, que desde que se inicia la vacunación hemos estado, digamos que, detrás de las otras regiones en tasas de vacunación. Entonces, con todos esos antecedentes, se comprende y se apoya la decisión de suspender las fiestas a pesar de lo difícil y lo doloroso que significa eso. Nosotros creemos que la decisión es una decisión correcta en el sentido de que se viene a resguardar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región, y obviamente también creemos que es un hecho lamentable, producto de que digamos gran parte y nosotros mismos queríamos una fiesta tirana, pero hay que entender que siempre primero está en juego el peligro, la vida, y eso es que hay que protegerlo, sí o sí. Este es el tercer año consecutivo que la fiesta de la Tirana no se realizará de manera oficial en el poblado, aunque seguramente ya se preparan algunas celebraciones más acotadas en los distintos barrios de Iquique, tal cual aconteció en los años anteriores.